El corredor biológico urbano de Zárate es una estrategia para la conservación, restauración, educación y valorización del bosque de Barranca, o también llamado bosque de tala o talar de Barranca. La ciudad de Zárate, ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina, es una gran urbe en crecimiento, que hace más de 150 años se instaló a la vera del río Paraná de las Palmas, acompañando el desarrollo industrial. Zárate es una de las pocas ciudades donde se pueden visualizar las barrancas y el bosque que se desarrollan en ella. La ciudad crece y se expande y estos ambientes naturales disminuyen. El corredor urbano es una ruta diseñada para conectar áreas naturales aisladas que comparten características ambientales semejantes en un trazado urbano. Está formado por una red de pequeños montes arbóreos dispersos por la ciudad y las áreas aledañas de especies arbóreas como el tala, el curupí, el molle, sauco, coronillo, espinillo y otras, que a modo de nodos o parches en el paisaje se conectan entre sí para alcanzar el bosque de Barranca. El corredor biológico urbano tiene una importante función, que es recrear ambientes de hábitat, refugio y alimento para que una gran diversidad de seres vivos como las mariposas, zafiro del talar, bandera argentina, espejitos, o como también aves, pitiayumí, venteveos, calandrias, orzales, puedan vivir y anidar en el bosque. Estos ambientes forman un mapa para que la naturaleza pueda reinstalarse en un ambiente hostil como es la ciudad, y además conecten el bosque de Barranca con los bosques ribereños, que también se presentan de igual forma, aislados e inconexos. El corredor biológico nació a través de una actividad educativa, el Día del Árbol. Fue un puntapié para desarrollar esta propuesta que amalgama la educación y la conservación de las plantas nativas. Año a año se promueven las plantaciones de árboles nativos y esto permite a la comunidad formar parte del mismo y asumir un compromiso de respeto y cuidado. El INTA, a través de programas y proyectos de investigación y extensión, promueve la conservación y restauración de ambientes naturales. El corredor biológico urbano de Zárate hoy forma parte del paisaje de la ciudad y es una estrategia posible para recuperar el bosque.